Hay un solo camino, hacia arriba. ¿Qué tal, Terrícolas? Este es The Game Hunter en un nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy, chicos, nos vamos a quemandomaná.com, papá, el mejor sitio de Legends of Runeterra, para revisar lo que es el meta actual del juego. Han habido muchos cambios, mazos nuevos, campeones nuevos. Revisemos esto juntos, ¿les parece? Vamos de inmediato. Ok, entonces vamos a revisar principalmente lo que es la clase S o el Tier S o Superb, que son los que están súper. No voy a decir roto, pero súper buenos para poder rankear y para competitivo. Y después vamos a revisar la clase A. Hasta ahí vamos a llegar, porque si no se nos puede alargar mucho, ¿vale? Primero que todo, vamos a ir con este Ezreal Noxus. ¿Ah? Todavía está fuerte. Ezreal con Draven no ha cambiado mucho. Sigue bastante poderoso con este Improvulador Trirrayo. Es un mazo que lo hemos revisado anteriormente. Sabemos cómo trabaja. La verdad es que no hay ninguna sorpresa. Pero lo que quizás puede ser un poco sorpresa es que todavía esté ahí, en el meta, arribita. Interesante. Lissandra Control también es un mazo que viene del meta anterior. Lo tenemos súper claro, Lissandra con Trundle. Este es el mazo que además trae la avalancha y también trae este súper hito de filadero asolado que se transforma en una avalancha con hormonas. Y también tiene la matrona, ¿verdad? La idea principal es tratar de llegar a el vigilante. ¿Eh? También se ha mantenido. Muy bien. Cementerio de Nasus también es un mazo fuerte que viene del meta anterior y no se mueve. Todavía está bastante fuertón, se podría decir. Nasus con Thresh, ya lo tenemos súper claro, tratando de llegar a la atrocidad al final. Un mazo muy agresivo y sin miedo a sacrificar lo que sea, ¿verdad? No nos importa para nada. Duelo de muerte con cuchillo. Y aquí ya entramos con algunos mazos nuevos. Este es uno de los mazos que yo les traje hace bastante tiempo atrás. De hecho, lo traje antes que saliera la expansión. Después hicimos otro video analizando el mazo. Y es el mazo de Azir con Irelia. Está súper fuerte. Cuchillas y arena. La verdad es que aprovechando también este estrado del emperador, se ha transformado en un mazo muy molesto. De nuevo, yo creo que en un 80% de las batallas que me he encontrado este último tiempo han sido justamente contra este mazo de cuchillos y arena, ¿eh? Así que bastante molesto, ¿eh? Con discípulo combate, creo que lo habíamos revisado. Y lo bonito que tiene quemandomaná.com, que aquí te ponen las cartas principales, ¿eh? Las cuales son factores del juego. Por ejemplo, tenemos así, tenemos a Irelia, tenemos también la gotita bailarina, tenemos aquí la bailarina, el listón, la mariscal para justamente impulsar estas unidades pequeñas, y también tenemos este guiar y seguir, que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Así que ahí tenemos ya, en el S, entró un mazo nuevo, ¿ah? ¿Eh? Ahora, vamos a revisar. Tenemos a Team Deep. ¡Team Deep, baby! Mi mazo favorito. Me encantan los monstruos marinos. Y ahora con este famoso... ¿Dónde está? El Mondahueso. Está súper bueno. Súper bueno. También hice un video antes que saliera la expansión. Sí, alcancé a hacer un video con este nuevo mazo de Deep. Sacándole partido a este Mondahueso. Imagínense, pegar con una carta que descarta cartas. Que eso te ayuda a llegar a profundidad súper rápido. Y además te ayuda a que Maokai pueda subir de nivel. Un mazo bastante interesante, bastante entretenido y súper recomendable. Team Deep for the win, papá. El Cloaquero Burn. Este otro mazo que también les traje, que es este mazo donde viene Teemo con estos cloaqueros chidianos. ¿Ah? Muy molestoso. La verdad es que se ha transformado en un paquete muy difícil de poder parar. Muy incisivo. Además te tiene... es una modificación del mazo que yo les había traído. Muy similar. La diferencia es que este viene con dos Irrisueña. Viene con dos Teemos. El mazo que yo les traje era solamente con un Teemo. Más que nada como para engañar. Y creo que trae recuerdo borroso este. Exacto. Sí. Este mazo... No sé si es el mismo que les traje yo. Ah, sí, tiene que ser el mismo porque también trae la bestia apocalíptica. Mazo muy entretenido con esta mejora iterativa para poder hacer copias de estos cloaqueros y que los cloaqueros se transformen en esta pandilla que realmente está rotísima. Esto es súper fuerte. Cloaquero Burn. Me imaginé que iba a estar en el A. Esta es la primera vez que yo reviso el meta actual, ¿ya? De hecho, grabé el video en el mismo instante. Abrí la página y me puse a grabar de inmediato. No quería... Quiero tener yo mismo también quiero yo sorprenderme con lo que está pasando, ¿ah? ¿Eh? Este cloquero Burn, buenardo. El patio de Agri también, este es un mazo que conocemos. Creo que me tocó en un par de videos de los últimos. Donde nos enfrentamos con este mazo de hélice que trae Diezmar. Nada del otro mundo. Todo simple. Muy efectivo todavía. Bastante agresivo, molestoso. Tenemos también a Zoe con
con su perrito, ¿eh? Con Aurelion Sol y con Leona. También esto es un mazo que se está viendo de nuevo. Tiene varias cartas que... No sé si tiene alguna de las cartas nuevas por acá. Creo que traía alguna. No es el teniente este. Este está muy bueno. El Halcón Solar. Está súper bueno eso de aturdir. Papá, molesta muchísimo. Con un mazo de Yasui también. La verdad es que está muy interesante. Yo creo que es como la única carta nueva en este mazo. Exactamente. El mazo se mantiene lo mismo que habíamos visto anteriormente. LeBlanc a Navidad, este otro mazo que también viene del meta anterior, que trae con LeBlanc y trae Ashe. Este mazo se ve muchísimo en lo que son torneos, donde tenemos mucha como reputación. Y tenemos el Estratega Mordaz. Este Estratega Mordaz, que es una carta nueva. Reputación cuesta 6. Cuando me invocan, lanzo Preparar. Muy molestoso para tratar de cerrar las partidas. Otra carta que es clave también es el Duelo, para poder eliminar cartas que tengan 4 menos de poder. LeBlanc a Navidad todavía está ahí. Y el otro mazo que está bastante fuerte y se ha mantenido también por varios metas, este mazo de Agro Descarte. Luego tenemos a Jinx y también tenemos a Draven, ¿eh? Donde también otra carta que importante es el favorito del público. También tenemos aquí al Experimentador Aumentado. Esa es como la revisión rápida del S y el A. Vamos a revisar rápidamente lo que hay en B. Es Cillian Goheart, Reputación Noxiana. Agro Anochecer, Amanecer con Yasuo. Esa suena como a película. Black Tierras Piermercadas, Arroyo Glatón. Y tenemos a Tamraka. ¿Ok? Interesante. Eso es una revisión rápida. Para que sepan, chicos, vayan a quemandomana.com. Y acá abajito le va a salir justamente la opción para exportar el mazo. Así se lo llevan rápidamente a su cliente. Y lo empiezan a probar. Y me cuentan cuál de estos mazos del Tier S y cuál de estos mazos del Tier A a ustedes les está funcionando más. Amigos míos, este de Game Hunter, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! No se olviden de suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines!